Buenas noches. Gracias a la Universidad OR por la invitación a participar de este segundo foro. Es un gusto cerrar esta serie de ponencias del día de hoy. Espero, digamos, con el título que yo elegí, contrarrestar el apetito que nos abrió la ponencia anterior con esta bulimia informativa. O sea, los invito a tomar otra actitud diferente y a mover los jugos gástricos de una forma diferente, porque en realidad yo no voy a hablarles particularmente, digamos, de algo relacionado con los kilos, con la comida, ¿no? Es parecido, pero a la vez es diferente. O sea, estamos frente a una nueva pandemia como bulimia informativa. ¿Qué quiere decir bulimia informativa? Como psicólogo, uno está acostumbrado a trabajar con patologías relacionadas con, digamos, esa área de intersección entre lo cognitivo y la comida, con patologías como anorexia, bulimia, obesidad. Pero yo no voy a hablarle de ninguna de estas cosas, sino que voy a hablarles, digamos, de esto que tiene que ver más con el contexto, digamos, cognitivo. Es decir, en vez de hablarle de los kilos que podamos tener todos de más o de las cuántas calorías o si salen a correr o no por la rambla, eso hoy no es el día apropiado tampoco para hacerlo, le voy a hablar de una dieta hiperconectiva, es decir, hiperconexión con los otros, con los dispositivos, con la información, estar todo el tiempo pendiente, ¿verdad?, de consumir información que genera una cantidad de cosas. Pero, digamos, uno de los grandes culpables de esto son los dispositivos móviles, ¿no?, que tienen esa particularidad de, digamos, dejarnos en una conexión permanente, no solo con los otros, sino también con la información. Chequeamos, en algunas investigaciones se señala que llegamos a chequear los celulares hasta 120 veces al día. A veces buscando qué, ¿no? ¿Qué? Es una buena pregunta para hacernos. ¿Qué es lo que estamos buscando? ¿Por qué necesitamos chequear? Digamos, ¿y por qué necesitamos consumir desenfrenadamente? ¿No? Esta es como la patología, una de las nuevas patologías de nuestro siglo. Es decir, ese consumo desenfrenado a través de los dispositivos tecnológicos, que podemos denominar bulimia cognitiva, bulimia informativa, pero que básicamente se trata de esos atracones diarios. ¿Quiénes de ustedes tienen Facebook, Twitter? Permanentemente están viendo a ver si la foto que publicaron, los que tienen Instagram, esto lo vemos con los chicos hoy, suben una foto a Instagram y si a los 5 minutos no tienen un like, no tienen un me gusta, empieza una especie de síndrome, digamos, de abstinencia del like, o sea, síndrome de no me quiere nadie, ¿no? Y en estas edades que eso es bastante difícil de soportar. Entonces, yo he visto hasta, por ejemplo, chicos que chicas sobre todo, que le toman el celular a otra, ¿no?, entran a su cuenta y se ponen me gusta. O sea, si nadie lo hace, por lo menos yo lo puedo hacer a través del dispositivo del otro. Pero, digamos, esto es lo que genera estos atracones diarios. Si nosotros lo pensamos en términos educativos, estamos frente a una generación o varias generaciones que permanentemente están enchufados, que permanentemente están conectados a la información, viendo qué es lo nuevo, qué es lo que surge, y a un ritmo vertiginoso cuya atención, por lo tanto, y además todo ese caudal que tienen de consumo, nos hace bastante difícil traerlos. Hoy se ha hablado de motivación, se ha hablado de interés, se ha hablado de empatía, ¿no? Pero estamos hablando de interés, de empatía, de motivación, de voluntad, de estos chicos que tienen este nivel, digamos, de hiperconexión. Y donde, digo, a veces es más fácil hablar de los chicos, también nos pasa a nosotros, ¿no? O sea, estamos hablando de generaciones que de repente podemos hacer un corte en los 35, 40 años para abajo, digamos, estamos todos hiperconectados, estamos todos consumiendo desenfrenadamente, estamos todos volviéndonos unos bulímicos informativos, consumiendo kilos y kilobytes de información, y a veces sin realmente tener claro para qué lo estamos haciendo. Es simplemente una necesidad compulsiva de chequear a ver qué es lo nuevo. La gente, digamos, antes se leía el diario una vez al día. Hoy uno llega a chequear, digamos, las páginas de 180, de Portal, del País, del Observador, da vuelta por toda y no hay, digamos, las variaciones a veces son de lugar, una noticia está más abajo, más arriba, pero uno sigue chequeando buscando qué. Bueno, es una buena pregunta para hacernos, pero también es una buena pregunta para hacernos cuánto es esa cantidad. Es decir, fíjense los cambios que ha habido en el contexto, ¿no? Suele decirse que un niño a los 9 años ha consumido la misma información que un campesino del siglo XIX consumía a lo largo de toda su vida. ¿No? Es verdad que vivían menos los campesinos en esa época, pero digamos, el tema no viene por ahí, sino que viene por la cantidad de información a la que estamos expuestos. Pensemos que en los 50, en el siglo pasado, ¿no?, o sea, cuando esta pelota entraba y nos cambiaba la vida,
nuestros abuelos tenían acceso a la misma información en un año que lo que nosotros recibimos en un día. O sea, nuestros cerebros están expuestos a un caudal de información brutal, descomunal, que muchas veces no somos siquiera capaces de procesar. Nos preguntamos, sí, sé que lo vi, no tengo ni idea dónde. Me parece haber escuchado, todo nos parece que nos suena, todo nos parece que en algún momento, en algún tuit, en alguna foto, en algo que hemos visto, nos suena. Entonces, fíjense, si vamos a las últimas décadas, ¿no? Entre 1980 y 2008, esto se incrementó el caudal de información en un 350%, con un crecimiento promedio anual de 5%. O sea, cada año va creciendo 5% el caudal de información al que estamos expuestos. ¿Hay un límite para eso? Bueno, es una buena pregunta para hacernos, porque pareciera que no. Estamos permanentemente buscando información y buscando datos, buscando gráficas, a veces de cosas que realmente no tienen sentido. Los pibes te dicen, entré a la foto de la amiga a ver la fiesta de 15, ¿no? Donde estaba la tía, y la tía justo había puesto un enlace a un artículo que no me interesaba, pero me llamó la atención la foto y me metí. Y de ahí, y seguí dando, y seguí dando, y seguí dándole, y cuando quiero acordar, vi fotos de gente que no me interesa, leí sobre temas que no me interesan, y cuando quise acordar, me perdí de hablar con gente que sí me interesa, me perdí de leer cosas que necesito hacer, y la gente dice, va, el día no me da. Pero muy pocos se detienen a pensar, bueno, ¿en qué gasto yo ese día? ¿Cuánto consumo? ¿Cuánto eso que consumo en ese mar de información es realmente lo que necesito? Pero además hay otra cosa. Tratamos de ser, y hoy se mencionaba al comienzo, Mazzone lo denominaba periodismo ciudadano, todos nos hemos vuelto paparazzis en busca de esa foto que, ¿verdad?, que nos haga famosos, ¿no? La gente filma videos y filma a veces situaciones que son complejas y mientras las va filmando va diciendo, yo la filmo porque con esto me aseguro tener no sé cuántas vistas en YouTube. Me aseguro que con esto subo la cantidad de followers en Twitter en no sé cuántos cientos de mil. O sea, no solo buscamos información, ¿no?, sino que estamos permanentemente buscando la aprobación. Ahora, fíjense todas las cosas que pasan en el mundo en un minuto, toda la información que fluye. Y a veces pretendemos querer dominarla. O sea, nos podemos detener en cualquiera de las cosas, en la cantidad de mails, en la cantidad de fotos subidas a Instagram, de fotos subidas a YouTube. Es imposible. Hace unos pocos años, hará unos 5 o 6 años, si uno calculaba la cantidad de tiempo que llevaría una persona ver todos los videos de YouTube, se hablaba que eso llevaría unos 9.000 años. Y estoy hablando de esto hace 5 o 6 años. Imagínense que hoy, digo, esto debe estar exponencialmente planteado, por lo cual, digo, si pensaban hacerlo, no lo hagan, ¿no? Digo, yo sé que hay muchos videos interesantes, pero absténganse de hacerlo. Podemos detener una cantidad de cosas, pero la cantidad de fotos, digamos, que realmente no tienen sentido, ¿no? De cosas que uno ve, eso quizás sea una cuestión a detenernos a pensar. Otra gráfica, fíjense, por ejemplo, lo primero, ¿no? Hay 1.893.750 likes en un minuto, ¿no? Y a veces uno, alguien publica, ¿no? Bueno, sí, acaba de fallecer mi suegra, ¿no? Y uno le pone me gusta, ¿no? Y realmente uno no tiene claro si me gusta que haya fallecido la suegra, porque uno la conocía, ¿no? Si realmente me gusta es la empatía con esa otra persona que falleció la suegra y uno quisiera estar en ese lugar, ¿no? O simplemente, digamos, uno tiene pena por la suegra, por la persona esa que acaba de fallecer. Hacemos una cantidad de cosas que a veces no tienen ningún sentido, pero tampoco nos detenemos. Es un atracón permanente. Estamos ahí y es muy difícil salirse de las pantallas, es muy difícil salirse de ese entorno. Pero sobre todo, ¿no?, y yo quiero detenerme, no solo buscamos información, buscamos aprobación. Porque en última instancia, ese like que ponemos es para que el otro vea que nosotros le pusimos like. No, porque los chicos se piden, si vos me pones like, yo te pongo like, ¿no? Es la moneda de intercambio. El like es mucho más caro que el dólar. Bueno, era por lo menos hasta hace un tiempo. Pero digamos, realmente para los jóvenes el like es una cosa muy importante, porque es lo que le da, digamos, los valida en su vida social. Y eso también hay que entenderlo. O sea, cuando uno cree que están perdiendo el tiempo y dándose estos atracones, en realidad sí, pero están gestionando su identidad. Están buscando su lugar en el mundo y su lugar en el mundo pasa también por las popularidades, por el lugar, por, digamos, lo que ellos tienen para ofrecer, cuánto gusta o cuánto no gusta. Pero quedan atrapados en eso, cazando, pescando y recolectando, ¿no?, información como en otros tiempos.
Y nos hemos transformado en esos nómades digitales, ¿no? Buscadores permanentes de información, pero de vuelta, ¿para qué? ¿No? ¿Y cuánto? ¿Es medible ese consumo? Bueno, en Uruguay es difícil medir cualquier cosa, pero en Estados Unidos, que ellos tienen la capacidad de medir cualquier cosa también, digamos, ellos lo han medido. Y fíjense, un ciudadano americano en 2008, ¿no?, promedio, consumía 3.6 zettabytes de información. ¿No? Si se preguntan qué es 3.6 zettabytes de información, quédense tranquilos que es esta cifra, ¿no? Apenas un trillón de bytes. Es mucho. Es mucho. Es realmente mucho. Para que ustedes tengan una idea, si lo pusiéramos en libros de tapadura sobre la superficie de Estados Unidos, incluido Alaska, serían 2 metros de altura lo que se consume en el año. Si eso lo trasladamos al Uruguay, para tener una noción, serían 2 torres World Trade Center 4, una sobre la otra. Si trajéramos la información de Estados Unidos consumida, la pusiéramos acá, tendría esa altura. Es descomunal. Y fíjense en la cantidad de junk o basura que debe haber ahí, o sea, de cosas que realmente no tienen sentido, pero sin embargo consumimos, ¿no?, en esta cosa bulímica. Ahora, esto es solo la información consumida, no en entornos laborales, porque capaz que usted me dice, no, pero yo necesito, ¿no?, como la gente decía antes, yo me armé la cuenta de Facebook porque lo necesito para trabajar, ¿no? Mucha gente cuando intentaba justificar eso decía, ponía esa excusa, ¿no? Pero estamos hablando de en tiempo no laboral, o sea que si además añadiéramos todo el tiempo laboral y lo que consumimos sería aún más. Entonces, esto incluye cine, radio, hablar por celular, jugar videojuegos, navegar la web, leer el diario. En cualquier, digamos, estamos hablando tanto de lo analógico como lo digital. Fíjense, un ciudadano de Estados Unidos consume en un día promedio 34 gigabytes y 100.000 palabras de información. En el último estudio se midió consumo, pero también creación, porque hoy también tuiteamos, subimos cosas a Facebook, subimos fotos a Instagram, hacemos cosas, algunos escriben, digo, cosas un poco más serias, ¿verdad? Pero eso también se midió, es decir, el flujo que entra, pero que también sale. Y se agregaron los videojuegos, que en estudios anteriores no aparecían. Esto, para que ustedes tengan una idea de lo que significa, digamos, pensemos en 34 GB diario, más o menos, estas son, digamos, en dispositivos comunes de almacenamiento, lo que carga cada uno, un CD, 700 MB, un DVD, ¿no?, más o menos 4 GB. Es decir, se hagan las cuentas, por día 34 GB, estamos hablando de más o menos unos 3 o 4 DVD diarios. Es una cantidad enorme de información, es como ponerse a ver 3 o 4 películas, ¿verdad?, de 2 horas diariamente. Pero de información, insisto, que no siempre es relevante. Y ha habido un cambio cultural, es decir, nosotros antes no éramos así. Los japoneses, sin embargo, tienen este problema hace mucho tiempo. Ellos llaman a los celulares Keitai, ¿no? Y ellos dicen que estar sin el Keitai es como manejarse ciegamente en el mundo. Es decir, si no tienen el Keitai, como que no saben en qué están los otros, qué es lo que está pasando y qué está pasando, digamos, en el mundo en ese momento. En el mundo que básicamente para ellos es el mundo japonés. Y nosotros cada vez más estamos en esa situación, ¿no?, de dependencia, de consumo desenfrenado. Pero a veces consumo no solo de una pantalla, sino del fenómeno de segunda pantalla. Es decir, miro televisión pero a la vez tuiteo, miro una serie pero estoy en la comunidad donde está esa serie, o miro fútbol uruguayo y tuiteo. Generalmente es mucho más interesante tuitear sobre fútbol uruguayo que ver fútbol uruguayo. Yo sé que no es el tema central, pero nunca trato de no perderme la oportunidad para decirlo. Es decir, comemos de 2 platos al mismo tiempo, no nos alcanza con uno solo. Miramos, tuiteamos, pero además de fondo estamos bajando música por Spotify o estamos mirando un DVD o estamos además con el rabo del ojo viendo las noticias. Ese estudio que yo les hablaba se repitió en 2013. Fíjense, ¿no?, se analizaron más de 30 fuentes. O sea, uno a veces pierde la dimensión de la cantidad de cuestiones relacionadas a flujos informativos que están en nuestra casa y ahora lo vamos a ver en una imagen. Fíjense todas las cosas que se manejaron. Pero sobre todo, el cambio entre 2008 y 2013 son las nuevas fuentes digitales, ¿no? Eso acelera muchísimo este proceso. Y se estima que para este año en Estados Unidos, miren la cifra, 15 horas y medio promedio por día
de consumo en Estados Unidos. O sea que hay que esperar unos poquitos años para que esto también nos pase a nosotros. Se pasó de 2008 de 11 horas a una proyección para este año, esto fue el 2013, recuerden, para el 2015, este año, de 15 horas y media por día consumiendo. Es una barbaridad. O sea, no nos damos cuenta que ese es el sujeto que tenemos en una clase, ¿no? Que entre otras cosas está saturado cognitivamente y que para que le llame la atención algo no es nada sencillo. A veces lo que más le llama la atención es el silencio, porque es una experiencia que desconocen, ¿no? O sea, ellos lo primero que hacen es cuando suben a un auto, o, bueno, cuando suben a un ómnibus, ya digamos, el ruido ya está provisto por el conductor, y la mala música generalmente también. Pero, digamos, uno entra a un shopping y hay música, entra a cualquier lugar y siempre hay música, siempre hay alguien que habla. Lo que no hay nunca es silencio. Entonces uno a veces hace silencio y les empieza una cuestión como, bueno, esto culturalmente cómo se maneja. Nosotros somos seres de silencio y los docentes permanentemente se han manejado y formado en el silencio. Pero estos son cacofónicos, ¿no? Y el silencio es una experiencia muchas veces novedosa. Cuando estos gurises los llevan a un campamento y le dicen que no pueden llevar ningún dispositivo de nada, es una cosa que no saben cómo manejarse. Las primeras 3 horas, para cualquiera que haya estado en esa situación, sabe que es estar frente a maniáticos, ¿verdad?, con síndrome de abstinencia, ¿verdad?, en un movimiento constante y permanente, a ver qué es lo que hacen, cómo es la vida sin dispositivos, ¿no? Y ahí descubren, tiempo después, que hay una vida más allá de los dispositivos. Que incluso hay una cosa muy interesante, que es el lenguaje y el relato, ¿no? O sea, poder contarle al otro qué fue lo que hice. No mostrarle el video donde te muestra lo que hizo, ¿no? O el tweet donde va narrando lo que hizo. Sino relatar. Eso es una cosa que descubren solamente cuando le quitamos todo esto. Pero volvamos acá, que era donde estábamos. Pasamos de 3.6 zettabytes, ¿se acuerdan?, a 8.75 zettabytes. Es decir, a 9 DVDs de consumo de información diario. Esa es la situación actual. O sea, antes mirábamos 3 películas, ahora vemos 9 películas por día. Debemos ver un montón de basura. O sea, ¿necesitamos realmente ver eso? Esa es la gran pregunta. ¿Necesitamos consumir todo eso? 9 DVDs. Fíjense en la cantidad de cosas. Sigue la televisión, a pesar de que muchos, digamos, han pronosticado la muerte, sigue siendo el consumo mayor, seguido por radio y después por la telefonía celular. Y lo que ven en azul creciente son los videojuegos. Y las fuentes de video vienen cada vez creciendo más. Es decir, los chicos, nosotros cuando tenemos que buscar algo, alguna información, ¿no? Alguien por acá, varios dijeron, vamos a Google. Los chicos van a YouTube. No van a buscar una información, no la buscan en Google. Si hay un video tutorial que explique las cosas diciendo, pero haciendo, sobre todo haciendo, ¿no?, es mucho más sencillo. Si no llegan a encontrar algo en YouTube, ahí sí capaz que van a Google. Nosotros tendemos a ir a Google, ¿no?, porque digamos, estamos formateados de esa manera. Todo es en base, o sea, todo son base a datos de Nielsen y Comscore, que son compañías de medios muy importantes de Estados Unidos. Hora de consumo. Crecieron más allá del 5% del 2008 hasta 2013. Pasamos de 2008, 11 horas, a un promedio actual del 2013 de 14 horas, con proyección al 2015, 15 horas y media. Y en promedio, todos los medios de comunicación están creciendo a un ritmo del 18% anual. O sea que esto va a seguir, la proyección es continuar. ¿Hasta dónde? ¿Hasta cuándo? Si lo pensamos en términos de bulimia informativa, o sea, va a haber un momento que vamos a tener que, digamos, deshacernos de eso. ¿Cuál será ese momento? ¿Qué significará? ¿Qué metáfora será esto, ¿no?, digamos, de el vómito digital? ¿No? No queda muy lindo. Hasta ahora, vieron, pero por lo menos le saco el hambre. Con esto, si alguien tenía apetito, ya lo acaba de perder. TV y radio siguen ocupando el 60%. Las nuevas fuentes digitales son las que van en aumento, ¿no? Celulares mediante, smartphones mediante, esto muchísimo más. Y más del 50% de los bytes son consumidos, tanto por ordenadores como por teléfonos móviles. Que en nuestro país, en algunas franjas, estamos cercanos al 99%, digamos, de tenencia de celulares. Sobre todo en la franja 12-17 años, 17-25. Entonces, ¿no?
Dispositivos móviles. En 2008 era solo el 3%. 2013 es un 10%, ¿no? Y la tasa de crecimiento anual de los dispositivos móviles es 27%. Y en estos celulares, en cada uno de los que tenemos acá, está todo, cada vez está más todo, todas las aplicaciones. La vida para estos jóvenes estudiantes se piensa muchas veces, y Howard Gardner lo ha denominado muy bien como la generación app, ¿no? Se piensan en términos de app. Si tenés un problema, ¿no? Tiene que haber una app que te lo resuelva. Y si no, habría que diseñarla. Y si no está diseñada, qué buena oportunidad que tengo para diseñar esa app que resuelve los problemas, ¿no? Entonces, todos los problemas, digamos, son transformados en situaciones pasibles de ser resueltas por una app. Claro, después se encuentran con que la novia quedó embarazada y no hay ninguna app, digamos, que lo ayude, que perdió el examen de matemática porque no estudió, y por ahora no hay ninguna app que pueda solucionar esto. Por ahora, están en proceso de desarrollo. Esto es todo lo que tenemos hoy en una casa. Fíjense, ¿no? Ya, o sea, hagan ustedes la cuenta de la cantidad de dispositivos. Yo no los voy a describir, mírenlos ahí, los que puedan leer, los que no, vayan al oculista. Pero, digamos, tenemos cable, tenemos televisión abierta, televisión cerrada, tenemos radio, tenemos DVD, tenemos Kindle, tenemos huevos Kinder que los abren. Hay gente, no, se ríen, no se rían. Los niños de hoy, uno de los entretenimientos mayores es ver gente que abre huevos Kinder en videos de YouTube. Bueno, perfecto. Y no son patológicos, o sea, no vayan al psicólogo por eso. No, no, hablen en todo caso, digamos, con la gente de Google. Hablen con Zuckerberg. Porque, digamos, ya antes se quejaban que los niños no jugaban, ¿no? Porque jugaban videojuegos. Ahora ni siquiera juegan videojuegos. Ven a gente que juega videojuegos, que comenta los videojuegos y hace chistes malos sobre los videojuegos. Pero además ahora agregamos a gente que abre huevos Kinder. A ver cuál es la sorpresa. Pero es brutal, o sea, uno no puede creer, ¿no?, que los tipos se sienten ahí y vos le decís, no, pero vamos a hacer algo, no, 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 y ponen, no, no, y patalean, ¿no?, y arman berrinche. Eso es un fenómeno, pero es, digamos, sumamente interesante, ¿no?, si no fuera que son nuestros hijos. Fíjese, ahora, bulimia informativa, ¿no? 3/4 de nuestro tiempo despierto transcurre consumiendo información, ¿no? Y cuando no la tenemos, cuando no estamos conectados a algún dispositivo, sentimos esa, ¿no?, ese temblor, ¿no?, esa abstinencia. Bueno, ¿y ahora qué hacemos? También lo sentimos nosotros. Entonces, tenemos que repensar nuestro consumo diario. Tenemos que pensar, ¿no?, si realmente, digamos, las pantallas nos ofrecen todo, ¿no?, ¿qué estamos buscando ahí? Porque las pantallas ofrecen un sinfín de cosas interesantes, sin lugar a dudas, ¿verdad? Pero muchas veces pasamos más tiempo del que deberíamos. Y ahí está el problema, ahí radica el problema. Entonces, ya no hablamos siquiera, digamos, del espacio de la cena como un espacio, digamos, importante para fortificar los vínculos, para generar una suerte de vacuna contra muchos males, porque es el momento del encuentro, es el momento del relato, es el momento, digamos, de la vuelta de la fuera y poder compartir lo que se hizo, sino que también, digamos, es el momento también para la desconexión, para decir, bueno, pasen la sal, como metáfora de desconéctense, ¿no? Generen una instancia analógica, porque el cerebro también conectado permanentemente, hay un momento, digamos, que se satura. Y vemos una cantidad de chicos, no solo que son desatentos, sino que son tan saturados.